Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, correspondiente al municipio de Zapopan. Poco antes de la medianoche, múltiples reportes a la línea de emergencia indicaban a las autoridades sobre una persona lesionada por arma de fuego en el cruce de la calle Hidalgo y su cruce con la calle Matamoros. Al arribo de los servicios de emergencia, confirmaron la inquietante sospecha. El cuerpo de un hombre ya sin signos vitales yacía en la vía pública, por lo que de inmediato, uniformados municipales acordonaron la escena del crimen y dieron aviso al Ministerio Público, quien acudió hasta el lugar indicado para realizar las investigaciones correspondientes. Ante la falta de algún posible testigo ocular, hasta el momento no se tienen datos sobre él o los presuntos orquestadores del asesinato. Sin embargo, a decir de vecinos de la zona y de manera extraoficial, se mencionó que el ahora fallecido era conocido como El Negro y se dedicaba a la venta de estupefacientes. Personal forense trasladó el cadáver a la morgue metropolitana para realizar la autopsia de ley. Reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.